Buenas tardes a todos. Primero de todo, desearos felices fiestas y daros las gracias por venir. Comenzamos hoy con las incorporaciones en este mercado de invierno de la temporada 2022-2023. Y comenzamos con Raúl Parra, un chico de la casa que vuelve a nuestro equipo y después de jugar muchos partidos en segunda división durante la primera vuelta y que retorna con mucha ilusión y muchísimas ganas. Todos le conocéis, sabemos lo que nos puede dar y bueno, sin más, pues os lo dejo aquí para que le hagáis las preguntas que consideréis oportunas. Sí. Hola, Hugo Vaca, de Onda Cádiz Televisión. ¿Qué tal, Raúl? ¿Qué es lo que te ha aportado esta sesión al Mirandés, donde pudiste tener también los minutos que igual no te podían ofrecer en el primer equipo? Bueno, al final creo que era un paso importante que debía dar en mi carrera, porque obviamente el año pasado jugué 6 partidos con el primer equipo, pero la mayoría de la temporada estuve en segunda ref. Era un paso importante ascender 2 categorías, creo que necesario también para acercarme al fútbol profesional, vivir mi primera experiencia como tal en un vestuario de fútbol profesional, porque al final el año pasado estaba a caballo entre filial y primer equipo. Y bueno, la verdad es que me ha aportado mucho, me ha dado la posibilidad de crecer y obviamente de volver aquí, que es lo que quería tarde o temprano. Hola, Raúl, Rubén López de COPE y La Voz. Como tú decías, bueno, has jugado, ¿no? Has tenido minutos en Miranda de Ebro, también creo que una lesión, ¿no? Que también te ha impedido tener más presencia en el equipo, me parece, ¿no? Sí, hasta que tuve el pequeño percance estaba jugando todo y bueno, a raíz de ahí estuve 2 semanitas parado, luego el equipo es verdad que funcionaba, que ganaba y no volví a entrar como titular en el equipo, sí que es verdad que iba participando en los partidos pues 10, 15, 20 minutos. Pero bueno, lo valoro muy positivamente, también me ha ayudado a saber también aportar desde el banquillo, que el año pasado quizá no estaba acostumbrado porque en el filial jugué todo. Y bueno, son cosas que pasan, el equipo funcionaba, no estaba entrando, pero me sirvió también. Bueno, ya conoce la categoría y conoce casi, podemos decir, al 80%, 90% de tus nuevos compañeros, ¿no? Porque bueno... ¿Qué pensás, cómo has visto el equipo desde fuera? Porque tuvo un comienzo de liga muy, muy difícil, después ya cambiaron las tornas. ¿Cómo viviste desde Miranda esa transición o ese mal comienzo, pero luego volvió todo por un buen sendero? Bueno, como tú dices, sí que es verdad que conozco casi todo del club, excepto 3-4 compañeros nuevos. Conozco al cuerpo técnico, compañeros, estructura, dirección deportiva. Y bueno, pues al principio, como todos, pues preocupado por la situación del equipo, pero está claro que al final iban a salir adelante, salieron. Y ahora, pues desde que he venido, veo el equipo igual que el año pasado, con las mismas ganas, ambición y con la seguridad de que se va a salir adelante y se va a conseguir el objetivo. Hola, ¿qué hay? Quique Lafuente, Radio Cádiz. Es una temporada importante para ti porque ascendiste 2 categorías, ahora vuelves a ascender una más. ¿Cómo afrontas este reto para ti? Bueno, sobre todo con ganas, con ilusión, con tranquilidad también. Creo que a lo largo de mi carrera he ido dando pasos poco a poco. Sí que es verdad que este año ha sido un paso bastante importante, pero como te digo, pues con muchas ganas de demostrar la confianza que se ha depositado en mí y de coger esta oportunidad que para mí es muy valiosa después de todo el camino que llevo. Y bueno, con muchas ganas de poder aportar al equipo, de conseguir el objetivo y sobre todo de sumar. Bueno, felices fiestas también a todos. Yo voy a presentar a Yuba de Arra, que es un mediocentro que viene del Salzburgo, firma hasta 2027. Y es un jugador joven con mucha proyección que seguro que nos va a ayudar a conseguir el objetivo. ¿Alguna pregunta para ti? ¿Nombre otra vez? ¿Nombre? No. Bueno, Yo voy a hablar bambara, el idioma de Mali, habla alemán, francés y algo de inglés. Seguro que el castellano muy pronto lo cogerá, pero ahora no. Bueno,
Bueno, un jugador que conoce un poquito, que estuvo ya aquí entrenando. ¿Qué es lo que ha decidido que para venir esta temporada y cómo fue las negociaciones? Moi, je pense que après avant un an, j'étais ici, j'ai fait une semaine. Après, c'est ça. Je suis déjà passé ici, j'ai fait une semaine et j'ai vu l'installation du club, ça m'a beaucoup plu. Après, quand Fred m'a encore parlé de ça, j'étais confiant que je pouvais venir ici et m'installer bien. Cuando vino hace un año, le gustó el club, las instalaciones, la gente, y cuando ha dicho Fred, que es Freddy Canute, le habló de la oportunidad de venir aquí, esta vez sí, pues le gustó muchísimo la idea, porque le había gustado ya el club entonces. Hola, Yuba. Precisamente, cuando estuviste aquí hace un año y venías de una operación de rodilla. ¿Viniste más para un poco entrenar y coger ritmo de competición o había posibilidad de que también te quedaras en el Cádiz hace un año? Cuando venías hace un año, tu venías de una operación de genou, en fait, c'était il y a plus longtemps que ça. ¿Est-ce qu'il y avait la posibilidad a ese momento? ¿Est-ce que tu venías para t'entraîner? Enfin, ¿por qué tu venías? C'est un peu la cuestión. Moi, je venía para ver la instalación del club. Et je pense que c'était pas le bon moment de signer. C'est juste les petits détails. Sinon, tous les deux parties étaient contents. Et maintenant, c'est le bon moment. Et je suis content d'être là. Sí, entonces había venido para ver el club, participar un poco con el club. Y estaba contento con el club. Creo que todas las partes estaban contentos, pero no fue el buen momento, ¿no? para hacerlo. Y ahora lo es y está muy, muy contento con esto. ¿Qué le pareció? Porque ya conoce a muchos de esos jugadores cuando entrenó, pues el equipo no cambió mucho. ¿Qué le pareció el nivel del Cádiz Club de Fútbol, de su compañero, o qué es lo que vio en ese momento? Cuando tú venías aquí, parce que la plupart des joueurs sont encore là. Qu'est-ce que tu avais pensé du niveau de l'équipe, du niveau des joueurs et du club ici? Dépensé, c'est-à-dire qu'est-ce que tu avais pensé, quelles impressions tu avais eues quoi, sur les joueurs, sur le niveau des joueurs? Quand j'étais là, ils m'ont très bien accueilli. Et j'ai senti un autre niveau par rapport à l'Autriche. J'ai senti que ça jouait le vrai football ici. Y los entrenamientos eran de alta calidad. Es lo que me realmente atiró de venir aquí. Cuando vino aquí, le gustó. Bueno, primero le acogieron muy bien los compañeros, ¿no? Y les hicieron sentir bien. Y luego el nivel, le pareció que el nivel era alto aquí. Le gustó el nivel del equipo. Y también le gustó el tipo de fútbol que se practica más aquí. Y todo esto hace que está contento aquí. ¿Qué tipo de jugador eres? Descríbete un poquito. ¿Qué puedes aportar al equipo? ¿Qué tipo de jugador tú eres? ¿Qué es lo que tú vas a aportar al equipo? Bueno, yo, mi primera calidad es defensivamente, yo soy bueno. Y físicamente, con los duelos, yo soy bueno también. Tácticamente, ça va. Y técnicamente, yo puedo sortir la balle en cassant las líneas. Voilà quoi. Mi primera calidad es a nivel defensivo, que físicamente puedo aportar al equipo ganando los duelos. Luego tácticamente tengo buena cultura táctica y técnicamente tengo calidad para sacar el balón jugado y sacar el balón jugado y desde atrás. Cuidado, por favor, para la puerta para allá.